Ana Irizar, quien está en otro lugar de nuestro canal con una sorpresa preparada para todos los fanáticos de la buena música. Adelante, Tatiana, a ver qué nos tienes por allá. Muchísimas gracias, Albani, y a toda Venezuela que nos están viendo a través de las pantallas de Venevisión. Bueno, efectivamente aquí estoy con nuestra queridísima Mirla Castellanos, que nos está presentando pues su más reciente disco, que se llama Mirla Castellanos Primerísima. Ok, este disco, vean aquí, ven, un peinado precioso, la foto soñada. ¿Qué edad tenías aquí, Mirla, en esta foto, en la de la portada? ¿Cómo? Bueno, yo sé que es verdad que nunca se le pregunta la edad a una mujer, pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a disfrutar de uno de los temas de este disco. Con el corazón en las manos hoy vine a buscarte, es de vida o de muerte poder hablar, sentir que estás conmigo. No es cuestión de ti, si no pudiera respirar de tu mismo. Uy, qué malo. Porque sin tus manos sigue. No tocaría el cielo. Y sin tus ojos solo veo en blanco y negro. Pero a la izquierda no sé vivir sin ti. No vine a suplicarte, tú a gritos tienes que ayudarme, sin tu cariño. ¿Qué fue eso? ¿Ah? Pero eso ya va, ¿eso es así o qué pasa? No, un momentico, mi disco está bien, ojo. ¿Cómo va a ser así? Eso fue que saltó el disco. Ya va. Pero como van a traer un disco nuevo, un momento, si está nuevo no puede saltar el disco. O sea, esto no tiene aire. Eso es así. No, ahorita no estamos al aire. ¿Cómo se te ocurre? Ahorita no estamos al aire, señora Mirla, pero antes sí estábamos. No, ahorita ya lo sacaron del aire. Ahorita lo sacaron del aire. Dios mío. Pero ahora, Oye, está bien, ya va. Yo voy a decir una cosa, por favor. Yo soy bastante dócil y yo soy estrella cuando estoy en un escenario. Ajá. Pero me parece de muy mal gusto lo que está pasando, porque la que queda mal soy yo. Ajá. No, y no todos ustedes. Nosotros, imagínense. Ustedes no quedan mal, la que está dando la cara soy yo. No, pero yo no entiendo cómo usted nos va a traer esto, que nos perjudica a nosotros. No, un momentico, yo traje mi CD, perfecto, yo soy precavida. Ojo, a mí nunca un toro me ha agarrado fuera de... Pero esto no parece cosa de usted, señora Mirla. Este CD estaba nuevo. Claro. Estaba nuevo. Entonces no entiendo, señora Mirla. ¿No será que usted no...? ¿No será que la lucecita esa que hace de lectura al CD está medio turulata? Señora Mirla, y con todo el respeto, pero la turulata no será usted. Disculpe, que usted no turulata. Turulata, perdóname que te lo diga. No, vamos a respetarlo primero. No, Benny, ¿por qué me van a decir a mí así? Ese es el disco que me entregaron y es el disco que puse. Aquí nadie tiene la culpa. Tiene Mirla la culpa por traernos un CD chucuto malo. Ah, pero qué voy a decir, perdón, del país, viene a pagar yo mi broma, vale. Llámame a Joaquín, por favor. Ay, no, Dios Joaquín, mío. Que venga acá. Porque esto no se le hace a una persona y menos a un artista y menos a un artista de Venevisión. No puedo creer esto. Olvidémonos lo de Venevisión, a un artista. Pero yo no puedo porque creer. Yo estoy aquí cumpliendo con un pedido que me han dicho. Tú puedes conseguir trabajo en cualquier lado, pero yo que fui la que di la cara. Cuando vaya a pedir trabajo, tú fuiste la que presentaste la canción esa. Se sale el gallo. Ah, pero bueno, y entonces... Sinceramente. Me brava, te lo juro, que me hagan el reír, porque esto parece, no sé... Bueno, entonces... Una idiotez. No sé. Te vas a tener que reír con ganas. Bienvenidos a Qué Locura. Eso fue Hugo Carregal que nos hizo esto. ¡Perdón, señora Mirla! Bueno, yo voy a... No, ese micrófono no sirve, esto no sirve, puede hablar. ¡Santo! Dale, mira, te voy a decir una cosa, Hugo Carregal, esta mañana me levanté temprano, le menté la... mi marido porque me dijo que le tenía que hacer desayuno y yo como buena profesional yo dije, a mí me dijeron que tenía que estar a las 11 lista, me viene con un palo de agua lloviendo, el pelo se me volvió el maquillaje para el...